Buenas noches. Soy la enfermera Paloma Baldovinos Morales, Coordinadora Estatal de Gestión del Cuidado en la Secretaría de Salud de Sonora. Esta noche te pido no bajar la guardia. Ayúdanos realizando las medidas sanitarias. Lava tus manos frecuentemente. Utiliza cubrebocas. Si tienes que salir de casa, mantén tu distancia con las demás personas. Recuerda que solo trabajando en equipo le ganaremos esta guerra al coronavirus. Te comunicamos que el día de hoy 27 pacientes COVID fueron dados de alta por mejoría de diferentes hospitales de la entidad. A la fecha, 21.457 sonorenses se han recuperado de esta enfermedad. Este día se confirmaron 19 decesos más por COVID-19 en nuestro estado. Un abrazo solidario a familiares y amigos. De las personas que perdieron la vida por este virus. Los 19 fallecimientos ocurrieron en 10 hombres y 9 mujeres, entre 28 y 83 años de edad. Residentes de Hermosillo 10, Guaymas 3, KGM 2, Nogales, Empalme, Etchojoa y Puerto Peñasco, uno cada uno. Iniciaron síntomas entre el 30 de junio y el 13 de agosto y fallecieron entre el 5 y el 19 de agosto. Respecto a la institución médica, IMSS 10, Secretaría de Salud 4, ISTESON 4, ISTE 1, acumulándose 2.511 defunciones en Sonora. Hoy se confirmaron 289 nuevos casos por este virus en la entidad, acumulándose 26.458 casos en total. Los 289 casos ocurrieron en 166 mujeres y 123 hombres. Residentes, de Hermosillo 120, Cajeme, 36, Guaymas, 31, San Luis Río Colorado, 30, Empalme, 20, Bacum, 12, Aguaprieta, 9, Nogales, 8, Echojoa, 6, Pitiquito y Puerto Peñasco, 5 cada uno. Nabojoa y Caborca, tres cada uno. Nacosari, uno. Entre ellos, siete casos pediátricos en cinco niñas y dos niños de entre 4 y 12 años. Residentes de Vacum, Pitiquito, Hermosillo, Empalme, San Luis Río Colorado, Etchojoa y Guaymas, uno cada uno. Acumulándose 394 casos pediátricos. Hoy... Se confirmaron cinco casos en mujeres embarazadas. Residentes de San Luis Río Colorado, Hermosillo, Nacosari, Caborca y Guaymas, uno cada uno, acumulándose 214 casos de COVID-19 en embarazadas. 19 de los 289 casos ocurrieron en trabajadores de la salud. Hermosillo, 9, Cajeme, 4, Guaymas y Navojoa, 2 cada uno, Puerto Peñasco y Nacosari, uno cada uno. Ya son 21.457 las personas que se han recuperado de COVID-19 en Sonora. Recuerda, si presentas tos, fiebre, dolor de cabeza y garganta, dificultad para respirar o pérdida de olfato y gusto, puedes tener coronavirus. Acude de inmediato a tu unidad médica más cercana. Muchas gracias a la enfermera Paloma Valdovinos, coordinadora estatal de gestión del cuidado enfermero, por la información que nos da de los datos estadísticos de COVID-19 en Sonora. Antes de iniciar, quisiera dar las gracias a la comunidad sorda que nos atiende todos los días y un especial gracias a Daniel, quien nos ayuda todos los días y gracias por no haberse perdido ninguno de estos programas. Gracias Daniel y gracias a todos ustedes. Como ayer te informé, el que los contagios vayan bajando y las muertes también, no quiere decir que ya podamos hablar de una tendencia a la baja. Ayer te decía que teníamos una positividad el 40% y que la meta es cuando lleguemos al 5%. El día de hoy la positividad registrada fue del 54%. Eso quiere decir que aumentamos en un 15%, por lo que vamos a concluir todos aquí que aún no podemos hablar de una tendencia a la baja. Por eso te reitero que no debemos bajar la guardia. No estaremos satisfechos con los registros del COVID hasta que en Sonora ningún sonorense más muera por esta epidemia. Todas las vidas cuentan y todas son igual de importantes. Cada muerte es una tragedia para una familia. Su ausencia trastoca y afecta la vida de los que le rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, e impacta también a toda una comunidad. Así que mientras siga habiendo un muerto, un fallecimiento por COVID en el Estado, no podremos hablar de que hemos vencido a este enemigo cruel y despiadado. Tal vez con ello responda a la pregunta que muchos de ustedes me han hecho de hasta cuándo va a durar el programa Anticipa. Déjame decirte que continuaremos impulsando con todo al programa Anticipa, porque su implementación nos ha permitido cortarle el paso a la enfermedad, frenarla justo antes de que se convierta en un enemigo mortal en los pacientes a los que detectamos a tiempo. A la fecha anticipa, ha otorgado más de 23 mil consultas y ha diagnosticado alrededor de 15 mil casos positivos. Por eso, incluso, lo hemos fortalecido para atender a los grupos vulnerables, entre quienes están las comunidades indígenas, las personas hipertensas con obesidad y diabetes, y las personas de la tercera edad. Anticipa no solo continúa, sino que crece en su cobertura para detectar más contagios a tiempo y para hacer llegar las medicinas hasta la puerta de su casa a quienes padecen de una comorbilidad y se contagian de COVID. Porque ustedes que están en esta condición son más vulnerables y tienen un mayor riesgo de agravarse si este enemigo los alcanza. Hoy te informo que se han entregado más de 25 mil paquetes de medicamentos COVID. De ahí que Anticipa concentre sus mayores esfuerzos en atender a los sonorenses con vulnerabilidades. Me preocupa que mucha gente ni siquiera sepa que tiene enfermedades como diabetes e hipertensión que jamás se haya checado para ver los niveles de azúcar o se haya tan siquiera revisado la presión sanguínea y por lo mismo sea una persona de alto riesgo y no esté consciente de ello. Por favor, no te esperes a que suceda lo peor. Llámanos para hacerte un chequeo. Vente. A un centro anticipa, no importa si cuentas o no con algún tipo de servicio médico. Aquí te vamos a atender, te vamos a hacer una valoración para que, para que de una vez sepas si estás dentro de estos grupos vulnerables. Si lo estás, recuerda que los medicamentos no tienen costo. Se te dan por parte del gobierno del Estado gratis todas las medicinas que necesites para que el coronavirus no te vaya a agarrar desprevenido. Ahora sí que más vale prevenir que lamentar. Recuerda, al presentar síntomas de coronavirus es importante que las personas con o sin servicio médico y de cualquier edad, acudan de inmediato a solicitar atención médica a cualquier centro sentinela anticipa. Y no se te olvide, y lo hemos venido platicando, de la regla de tres. Uno, usa el cubrebocas. Dos, lávate las manos. Y tres, al lugar que vayas, guarda la distancia para evitar contagiar o también ser contagiado. ¿Hasta cuándo hay que seguir estas recomendaciones? Mientras no haya vacuna, vamos asumiéndola todos como obligatorias. Mientras no haya vacuna, asume y ya quedamos que estamos en semáforo rojo. Mientras no haya vacuna... Vive con una actitud preventiva y asume que quien está a tu lado es alguien que te puede contagiar. No creas que porque ya lo ves como parte de tu vida, el coronavirus se va a portar bien contigo y con tu familia. Métete esto en la cabeza. Es un enemigo cruel y despiadado que no respeta sexo edad ni posición económica. Sin confiarse, sin rendirse, sin bajar la guardia y respetando la regla de tres, es como le vamos a seguir bajando a los contagios y sobre todo a los fallecimientos. Y que no se te olvide, quedarte en casa sigue siendo la mejor medicina. Para la pandemia. Muchas gracias a la enfermera Paloma Baldovinos por acompañarnos esta noche y les dejo los datos estadísticos de la situación actual de COVID-19 en el Estado. Que pasen muy buenas noches y muchísimas gracias a todos.